El viernes 6 de noviembre se realizó en la UNAG la Feria de la Agricultura Familiar, un espacio de promoción de las producciones de la economía social y de debate acerca de las problemáticas y desafíos del sector. Bueno, en primer lugar, que haya una universidad pública metida en el centro del conurbano bonaerense ya es una alegría que pensamos que nunca íbamos a tener, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que acá a unas cuadras nosotros en algún momento cortábamos la ruta para pedir planes sociales y comida, y hoy vemos a muchos compañeros que estuvieron con nosotros ahí en la universidad estudiando, ¿no? O sus hijos estudiando. Entonces la verdad que nos llena de orgullo y sobre todo también nos llena de orgullo que el compromiso con la economía popular, el compromiso con la agricultura familiar, porque creemos fuertemente que los problemas que tenemos en la agricultura familiar, muchos de ellos se resuelven con capacitación y con tecnologías apropiadas al sector. Entonces, las universidades para nosotros son centrales, digamos, ¿no? La capacitación de nuestros hijos para nosotros es central. Cuando nuestros hijos empiezan a capacitar, empiezan a conocer las buenas labores culturales en el campo, se van afiancando más al campo, ¿no? Y afincarse al campo para nosotros es central para el futuro de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, si queremos resolver el problema de agua en las ciudades, si queremos resolver el problema de vivienda en las ciudades, construyamos dignidad y derechos en el campo, porque ahí está la solución. Bueno, en rigor nosotros tenemos unas carreras referidas al área agronómica, y nos parece que no solo ver el plano más académico, más teórico, sino que tenga acceso el propio productor a nuestra universidad y que pueda mostrar sus productos. En este caso, en general son agricultores familiares, muchísimas veces son plantas orgánicas, destinadas ya sea en algunos casos simplemente a la producción, en otros casos directamente al consumo, como la miel, como se está viendo. Hay unas cositas de stevia muy interesantes que se pueden utilizar con los mates y directamente hacer los mates dulces. Nos parece que simplemente es mostrarle a nuestros propios estudiantes qué hace esta población, o parte de esta población, el sector agrario. Entonces es un intercambio útil para todos. Para la universidad, pensándola de manera egoísta, o sea, la universidad tiene que estudiar los temas, los problemas, producir conocimiento alrededor de las preguntas que hace la propia sociedad, y de punto de vista de la sociedad también es interesante porque muestra al productor directamente a los jóvenes actividades que muchas veces, pensemos que la mayoría de nuestros estudiantes son de las zonas urbanas, no de las zonas rurales, conoce una realidad que a veces está invisibilizada, como dicen ahora.